buenos días, muy buenas tardes, perdón compañeros, es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Procesal Civil 1. Para esta semana pues vamos a terminar lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada en cuanto a los presupuestos procesales. Y les voy a indicar, ¿verdad?, que algunas situaciones o algunos temas se nos van a salir un poco del programa y de los videos que vienen ustedes viendo semana con semana debido a las reformas que sufrió nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ya que todas las reformas el semestre pasado pues todavía no estaban vigentes, ahora ya están vigentes y es importante que vayamos viendo eso de las reformas para este semestre. Entonces vamos a empezar con los presupuestos procesales. Cuando hablamos de presupuestos procesales, pues ya hemos platicado varias veces, o la semana pasada más bien, que son todos aquellos requisitos, son todas aquellas características que se deben de cumplir para iniciar un proceso y para que tenga éxito. Por ejemplo, son requisitos que se deben de cumplir a la hora de entablar una demanda. Cuando nosotros vamos a entablar una demanda, tenemos que tener el cuidado de que cumpla con todos los presupuestos procesales, ya que si no cumple con esos presupuestos procesales, entonces la otra parte o el abogado de la parte demandada nos puede interponer una excepción previa, que son mecanismos o son herramientas que utiliza el demandado para entrar a depurar el proceso, o sea, dejarlo sin efecto o que no nazca a la vida jurídica. Entonces, para que un proceso nazca a la vida jurídica, y sabemos que la iniciación de un proceso se hace a través de la demanda, para que el proceso nazca a la vida jurídica, se requiere cumplir los presupuestos procesales. Cuando hablamos de presupuestos procesales, estamos hablando de 5 requisitos que se deben de cumplir. Dentro de ellos tenemos la capacidad de las partes, tenemos la representación, tenemos la jurisdicción, tenemos la competencia y tenemos los requisitos de la demanda. La semana pasada, pues, habíamos empezado a hablar de algunos de ellos, pero es importante que recordemos, ¿verdad?, para no empezar un tema a medias, empezar un tema sino que empezar un tema, pues, desde el inicio, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con capacidad de las partes. Cuando hablamos de capacidad de las partes, prácticamente este presupuesto lo vamos a dividir en dos. Lo que es propiamente la capacidad de las partes, la capacidad de nuestro cliente para poder entablar una demanda, y lo vamos a dividir en legitimación. Cuando hablamos de legitimación, es aquel derecho que tiene una persona para poder demandar dentro de un proceso. ¿Y quién tiene la legitimación? La podemos dividir en legitimación activa y en legitimación pasiva. Lo vamos a explicar en un ratito. La capacidad de las partes, pues, se refiere al artículo 8 del Código Civil, que nos habla de la capacidad de ejercicio. ¿Cuándo empieza la capacidad para ser parte en un proceso? Y nos indica que a partir de los 18 años. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, tanto como abogados del demandante, del que va a demandar, como abogado del demandado, el que va a ser demandado, valga la redundancia, en una demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes son contratados como abogados, a la hora de que llegue la persona y les diga, mire, quiero que
interponga una demanda o mire, quiero que me defienda porque me demandaron, ustedes van a tomar ese papel, esa demanda y van a empezar a ver los requisitos de la misma. Si ustedes se dan cuenta que no cumple con los presupuestos procesales, pueden entrar a atacar esa demanda. Por ejemplo, si en el examen o en la vida real, más que todo, llega una demanda donde dice José Efraín Pérez de 17 años de edad, guatemalteco, estudiante y todo, ¿verdad? Y persona de mi conocimiento, o lo identifican ahí con un número de CUI. Ustedes como abogados del demandado, pues se darán cuenta que esta persona está actuando por sí sola y no está actuando a través de un representante. Entonces, ahí pueden interponer una excepción previa de legitimación, ¿verdad? Entonces, perdón, de falta de capacidad. Eso lo vamos a ver también cuando miremos las excepciones, pero solo les voy indicando, ¿verdad? Para tener un preámbulo de lo que vamos a ir platicando y de lo que se va a tratar este curso. Entonces, tienen que tener cuidado, ¿verdad? De ver la capacidad de las partes. Cuando hablamos de legitimación, es aquel derecho que tiene una persona para poder demandar. ¿Y contra quién va a ser la demanda? Tiene que ser una persona correcta. La legitimación se divide en legitimación activa y se divide en legitimación pasiva. La legitimación activa la tiene el demandado. La legitimación pasiva, pues, es la que tiene el demandado. Legitimación activa la tiene el demandante, perdón, el que va a demandar. La legitimación pasiva la tiene el demandado en contra de quien va la demanda. Y les platico eso porque si ustedes interponen una demanda contra una persona que no tiene legitimación pasiva, claro que van a interponer una excepción de falta de personalidad. Y les voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Si voy muy rápido, me pueden escribir. Miren, tengo algún material para distribuir, pero como lo he hecho en la clase de sábado y en la clase de domingo, lo distribuyo por medio del correo institucional, solo a una o dos personas que me hagan el favor de socializarlo, pero esas personas que escojo al azar, pues son personas que me hagan preguntas, personas que participen dentro de la clase. Así que ustedes, si ya tienen dudas, escriban al correo institucional, ¿verdad? Para saber que tengo estudiantes ahí y para poderles socializar algún material, ¿verdad? Que les va a servir para su preparación. Y ya a los primeros que me hagan preguntas o algo, yo les voy a pedir autorización para dar su correo aquí en clase y que los compañeros les escriban y ustedes me hacen favor de socializar el material. Cuando estamos hablando de legitimación, estamos hablando, ya se los había dicho, del derecho. Por ejemplo, les voy a poner dos ejemplos. Tenemos un juicio de desocupación. El inquilino no paga y el dueño lo quiere sacar, ¿verdad? Del bien inmueble. Entonces, ¿quiénes tienen legitimación para demandar? Tiene legitimación para interponer la demanda el propietario. Tiene legitimación para interponer la demanda el poseedor, ¿verdad? El poseedor del bien inmueble, si solo tiene derechos posesorios. ¿Y quién tiene legitimación pasiva? El inquilino, el arrendatario o la persona que esté viviendo ahí, que no esté pagando. Se los digo porque, poniéndoles un ejemplo de falta de legitimación, Juan está alquilando la casa de Pedro y Juan empieza bien a pagar y a pagar y pasan los meses y de ahí deja de pagar. Pedro, pues, no tiene
Permítanme. Es que se me abrió aquí una ventana. Ahí está. Pedro no tiene el dinero para ir a contratar un abogado. Pedro no tiene el valor para sacar a Juan de su casa. Y el vecino se da cuenta y dice, bueno, yo soy buena gente, yo voy a entablar la demanda de la casa de Pedro y que saquen a Juan. ¿Será que tiene legitimación el vecino, el amigo? ¿Verdad que no? Lo mismo se da en los procesos de pensión alimenticia, ¿verdad? Digamos que Eugenia, pongamos, tiene un hijo con Luis, pero Luis no le pasa dinero y Eugenia, pues ahí está pasando hambre, no tiene trabajo, no tiene ningún ingreso. Está ella y su hijo pasando hambre. Viene la mejor amiga de Eugenia y dice, bueno, yo soy su mejor amiga. Eugenia pues no hace nada, todavía quiere a Luis y no quiere causarle daño. Yo como mejor amiga de ella voy a entablar una demanda para que Luis le pase pensión alimenticia a Eugenia y a su hijo. Entonces aquí no hay legitimación activa porque no tienen ese derecho, ¿verdad? Para poder demandar. En un proceso de servidumbre de paso, tienen que demandar los que están interesados en que se dé esa servidumbre de paso. Ahora bien, la legitimación pasiva también tiene mucho que ver, porque si Luis no tiene dinero, ¿verdad? Pero dice Eugenia, Luis no tiene dinero, pero yo voy a demandar al mejor amigo de Luis para que él pague, o voy a demandar al hermano de Luis para que él pague las pensiones alimenticias de mi hijo. Entonces ahí no hay legitimación tampoco, ¿verdad? Porque está demandando a una persona que no es la indicada. Entonces, para poder solucionar eso hay excepciones, que son mecanismos que utiliza el demandado para poder depurar el proceso. Y la excepción indicada sería la falta de personalidad, excepción de falta de personalidad. No sé si ya tienen algunas preguntas. Bueno, entonces continuamos. Ya que les digo yo que ya les quedó claro lo que es el presupuesto de capacidad de las partes, que se divide en la capacidad, la edad, ¿verdad? Y en la legitimación. Ahora bien, cuando hablamos de la representación, es aquella facultad que tiene una persona para poder actuar en nombre de otra persona. Lo hacen los menores de edad, lo hacen los menores de edad que no gocen de la patria potestad, lo hacen los declarados en estado de interdicción, lo hacen las personas que no pueden litigar por cualquier motivo o no, o porque no tienen tiempo, lo hacen las personas jurídicas. Cuando hablamos de representación, nosotros como abogados del demandado, lo que tenemos que entrar a conocer o lo que tenemos que darnos cuenta es de la documentación con que se acredite esa representación. Si hablamos de un menor de edad, pues él va a actuar. Claro que puede él iniciar un proceso, pero no lo puede iniciar por sí solo. Lo va a iniciar a través de su representante legal. En este caso puede ser el papá o la mamá en el ejercicio de la patria potestad. Documento que va a utilizar para acreditar el certificado de nacimiento. Pero tenemos que tener cuidado también de que los certificados, pues ahora dice que tienen vigencia durante 6 meses.
tenemos que ver que esos no estén vencidos. Cuando hablamos de un menor que no tenga padres, ¿verdad? Porque sus padres fallecieron, lo abandonaron y todo, va a actuar a través de un tutor. Y para poder comprobar la tutela, pues tienen que llevar la resolución emitida por el órgano jurisdiccional. Los declarados en estado de interdicción, los mayores también lo van a hacer a través de un tutor. Las personas mayores que están bien en el ejercicio, ¿verdad?, de sus capacidades, pero por tiempo o cualquier otra situación, no pueden actuar por sí mismos, lo hacen a través de sus mandatarios. Y el mandato lo tienen que justificar con la escritura de mandato inscrita en el registro de poderes, ¿verdad?, del Archivo General de Protocolos, de la Corte Suprema de Justicia, del organismo judicial, ¿verdad?, perdón. Entonces tienen que ver que sea el documento correcto, que esté vigente. Las personas jurídicas también pueden actuar a través de sus representantes legales. Por ejemplo, las sociedades mercantiles lo hacen a través de su administrador único, representante legal o gerente general. Perdón. Las personas, las sociedades civiles también a través de su representante legal, el Estado pues lo hace a través de sus representantes y estos pues a través de sus mandatarios. Por ejemplo, en las municipalidades, ¿verdad?, que el representante legal es el alcalde, pero el alcalde no se daría abasto para ir a los procesos de todas las personas que están demandando. Entonces, él como representante puede nombrar mandatarios, ¿verdad?, para que los representen. Entonces, ahí es donde llegan los asesores jurídicos. Lo mismo la Superintendencia de Administración Tributaria, que actúa a través de sus mandatarios, el representante legal o el superintendente de Administración Tributaria. Él, pues, otorga mandatos para que lo representen. Entonces, lo que tenemos que ver es el documento que sea el que la ley dice. Por ejemplo, el alcalde municipal lo hace a través del acta de nombramiento, a través del acuerdo del Tribunal Supremo Electoral. Y estos documentos son los que justifican la personería del alcalde como representante legal. Y tenemos que ver que esté vigente. Entonces, si no está vigente, si no es el documento que indica la ley, podemos interponer una excepción de falta de personería, ¿verdad? Entonces, esos son presupuestos que se deben de cumplir al entablar la demanda. Yo sé que me van a preguntar, ¿la personería siempre se va a dar? No siempre se da, porque yo puedo actuar en nombre propio, yo tengo la capacidad, yo tengo la legitimación, puedo actuar en nombre propio. Entonces ahí no hay que justificar ninguna personería. Yo voy a demandar a una persona individual que entonces no hay que justificarla, ¿verdad? Entonces, si no, pues solo hacemos énfasis que demandamos a tal y tal sociedad y sociedad, ¿verdad? No empresa. Para que se le dé trámite a nuestra demanda. Nos vamos a pasar a los requisitos de la demanda y vamos a dejar de último jurisdicción y competencia, que yo quiero que aquí me pongan bastante atención. Cuando hablamos de requisitos de la demanda, nos estamos refiriendo a todos esos requisitos que se deben de cumplir en nuestro escrito de demanda. Los artículos 50, 61, 106 y 107 nos indican claramente qué requisitos debemos de cumplir. Por ejemplo, a la hora de presentar o a la hora de que nosotros redactemos una demanda, tenemos que cumplir el artículo 50. El artículo 50 nos indica
que todos los escritos deben de llevar el auxilio de un abogado. También nos indica lo del timbre forense por hoja, ¿verdad? Entonces debemos de cumplir eso de que todas las hojas deben de llevar un timbre forense de un quetzal y al final pues la firma y sello del abogado, y tenemos también que sellar ese timbre. Aunque hay algunas sentencias de la corte donde indican que el timbre pues ya no está vigente, pero que no es motivo de rechazo, pues hay algunos juzgados que no rechazan la demanda basándose en esta sentencia, pero no le dan trámite. Entonces, lo más sano, ¿verdad?, sería que le coloquen un timbre de un quetzal forense a cada una de las hojas. El artículo 61 nos habla del escrito inicial. Sabemos que todo proceso civil se va a iniciar con una demanda, dice la doctrina, ¿verdad? Y todos nos aprendemos eso de que lo civil inicia con una demanda y lo penal pues inicia con denuncia, querella, prevención policial o certificación de lo conducente. Pero si nosotros entramos a analizar los requisitos, sabemos que el proceso civil no siempre inicia con una demanda. Puede iniciar con un escrito inicial. Los procesos de ejecución inician con un escrito inicial. Entonces tenemos que tener claro eso. Pero si alguno de ustedes trabaja en algún juzgado, trabaja con un abogado o algo así, se darán cuenta de que comúnmente le llaman demanda a todo, pero prácticamente no está bien, técnicamente no está bien, ¿verdad? Pero solo se los hago como una observación, ¿verdad? Si ustedes le llaman demanda, pues, a lo que inicia un juicio ejecutivo, pues, inicia con la demanda, ¿verdad? La demanda debe de cumplir los requisitos del escrito inicial. Esos están en el artículo 61. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque el decreto 13-2022 vino a reformar el inciso 2 del artículo 61. El artículo 2 dice, el inciso 2 del artículo 61, nombre y apellidos completos del solicitante o la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Pero esto ya pues fue motivo de una reforma y ahora pues solicitan el casillero electrónico. Espero que ustedes vayan apuntando. En el material de la semana pasada, cuando hablamos del Código Procesal Civil y Mercantil, de la estructura, yo les dije y les hice la salvedad que decía ahí 635 artículos, pero ya habían sufrido algunas reformas. La ley de insolvencias vino a derogar prácticamente del artículo 347 al artículo 400. Ustedes tienen que hacer esas observaciones. Si ya tienen el código procesal con las reformas, pues se darán cuenta que va a variar el número de artículos, ¿verdad? Entonces, tienen que ir haciendo sus anotaciones a la hora de que les llegue el material y tenga ese error. Pues hago la salvedad que no es un error, sino que simplemente no logré trabajar esas diapositivas en cuanto a la reforma, ¿verdad? Pero ustedes sí lo tienen que anotar. El artículo 61 se refiere al escrito inicial. El artículo 106 se refiere a los requisitos propios de la demanda. Toda demanda, podemos decir que
toda demanda, además de cumplir los requisitos del escrito inicial, debe de cumplir los requisitos propios, que son el fundamento de derecho, los hechos, las peticiones, fundamento de derecho y las pruebas, perdón. Eso está regulado en el artículo 106. Entonces, pruebas, fundamento de hecho, los fundamento de derecho, los hechos y las peticiones. Toda demanda debe de llevar eso en su estructura. Hay escritos iniciales que no hay que presentar prueba. Por ejemplo, en los juicios ejecutivos no se presenta prueba, sino que se presenta título ejecutivo y ahí se describe el título que vamos a presentar. Hay unos que lo hacen como prueba, ¿verdad? Algunos abogados, pero también está técnicamente mal, aunque lo hacen de esa manera. Ahora bien, si seguimos con el artículo 107, el artículo 107 nos indica que qué documentos deben de acompañar a la demanda, ¿verdad? Y toda demanda debe de llevar ciertos documentos que le hacen soporte, que le hacen base, ¿verdad? Por ejemplo, documentos, si nosotros vamos a probar con documentos, con recibos o con lo que sea, debemos de acompañarlos de una vez. Si vamos a iniciar, tenemos que acompañar por lo menos los documentos personales de identificación de las personas, tenemos que poner nuestros medios de prueba, tenemos al final que poner algunos medios, ¿verdad? Ahora bien, continuemos. Ya teniendo claro estos presupuestos, nos vamos a lo que son los otros dos presupuestos, que es la jurisdicción y que es la competencia. Cuando hablamos de jurisdicción, sabemos que es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. Y esto, ¿cuáles son esos órganos jurisdiccionales? Es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? A través del organismo judicial. Entonces, el Estado tiene esa facultad de administrar justicia. La verdad que tiene esa facultad, pero lo va a hacer a través del organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, podemos leer y espero que lo tengan ahí a la mano, jurisdicción de los jueces ordinarios, jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercida, se me rompió aquí, no sé qué diga, pero ustedes sí lo tienen, por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. El artículo 57 de la ley del organismo judicial la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución del juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales según la materia en litigio. Toda persona tiene el libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. A esto se refiere la jurisdicción.
Si nosotros analizamos la otra definición y ustedes pueden manejar la que a ustedes se les haga más fácil. La jurisdicción se constituye en la facultad de administrar justicia que la ley encomienda a un órgano del Estado. En este caso, pues ya sabemos que es la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, el cual a través de un procedimiento determinado dirime controversias de carácter particular. Cuando hablamos de ese procedimiento determinado, puede ser a través de un proceso, ¿verdad? La jurisdicción o el organismo judicial tiene esa facultad para administrar justicia y poder determinar cuál es el procedimiento determinado para dirimir esas controversias de carácter particular, cuya resolución definitiva adquiere efectos de cosa juzgada, siendo su fin primordial mantener la paz social. Les voy a dejar aquí unos segundos para que ustedes le hagan sus anotaciones de qué artículos tienen que leer de la ley del organismo judicial. En eso yo les voy a leer el artículo 203 de la Constitución Política de la República. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo, deberán prestar a los tribunales el auxilio únicamente, pero tienen que respetar la independencia que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérsele las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establece. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia. Entonces, ya sabiendo qué es la jurisdicción, les voy a poner un ejemplo. La jurisdicción la ejerce la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, pero eso es como un todo, ¿verdad? Ellos tienen toda la jurisdicción, y se los dije la semana pasada. Imaginémonos un pastel, ¿verdad? Eso es la jurisdicción. Y se la van a dar, ¿verdad? El Estado tiene la facultad de administrar justicia. Pero agarra ese pastel y se lo da a la Corte Suprema, al organismo judicial. Ellos tienen la potestad y tienen la facultad de administrar esa justicia. Pero si todo le llegara a la Corte, todo le llegara al presidente del organismo judicial, habría un gran problema. Imagínense que de todo el país llegan todos los procesos. Vienen de Puerto Barrios, vienen de Petén, vienen de Chiquimula, de Zacapa, de Jalapa, de Jutiapa, de todos los departamentos vendrían a la ciudad capital y ellos tendrían que conocer todo. Y ahí es donde nace la competencia, que es una limitación a la jurisdicción. Entonces, cuando se crea la competencia y se le pone ese límite a la jurisdicción, se crea la competencia por diferentes razones, por territorio. Todos los problemas de Izabal los van a conocer los juzgados de Izabal y crearon los juzgados de Izabal.
todos los problemas de Zacapa los van a conocer en Zacapa, todos los problemas de Guatemala en Guatemala, y así pues fueron creando la competencia por territorio. Pero también, ¿verdad?, vino y lo tenían que hacer por la materia, porque si no llegaban a Izabal y míreme, no me pagan mi tiempo, juzgados laborales. Y empezaron a dividir, ¿verdad?, juzgados laborales. Esta persona me debe de daños y perjuicios por un choque, juzgados civiles. La persona aquella, pues, me golpeó y me hizo tal y tal cosa, juzgados penales. Y así, pues, fueron creando la competencia, esa limitación a la jurisdicción. Antes de entrar de lleno a la competencia, pues, es importante, y eso ya lo habíamos visto la semana pasada, los poderes de la jurisdicción. Podemos mencionar el notio, ya no voy a entrar a explicarlo, sino que solo se los voy a mencionar. Y ustedes hacen sus anotaciones en qué artículo los pueden ver. El notio, poder de conocimiento. Vocatio, poder de convocar, de emplazar, de citar a las partes que lleguen al órgano jurisdiccional por su voluntad. Coertio, poder de coaccionar. Medidas coercitivas, por ejemplo, si no quieren hacer caso de asistir al órgano jurisdiccional, él tiene el poder de conducirlo de un arresto, de una multa, de una conducción. Todos los que están en el artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial. Judicium, poder de decisión. Executio, poder de ejecución. Bueno, ahora bien, ya explicando la competencia, ya se las había explicado, porcionar la jurisdicción, ¿verdad? Prácticamente. Facultad que se tiene de administrar justicia en un caso concreto. ¿Y por qué un caso concreto? ¿Qué quiere decir eso? Porque llega José y llega María, por ejemplo. Y van a llevar un caso real, ¿verdad? Cualquier persona va a llegar a su oficina con casos reales. Si son daños, ¿dónde se fueron ocurridos los daños? Si es un pleito de desocupación, ¿dónde está ubicado el inmueble? Porque ustedes pueden estar ahorita en Guatemala y llega una persona y les dice, mire, yo quiero que me lleve un proceso de desocupación. Con mucho gusto, donde tráigame la papelería, y se dan cuenta que el inmueble está ubicado en el departamento de Santa Rosa. Entonces, la competencia es quién va a conocer. Ese es el caso concreto, el juez de Santa Rosa. Y de ahí vamos a ir viendo cómo se va dividiendo la competencia. Y quiero que me pongan mucha atención porque este es el éxito de un proceso civil, saber dónde colocar una demanda, ¿verdad? Así como un partido de fútbol, saber dónde va el pase, porque si no sabemos, hay fracaso ahí. Entonces, se constituye en el límite de la jurisdicción, la competencia. Es la medida como se distribuye la actividad jurisdiccional en los diferentes órganos judiciales. Lo que habíamos visto, ¿verdad? Ya con ejemplos. Es una obligación del juez determinar su competencia en los casos sometidos a su conocimiento. Clases y reglas de competencia. La ley del organismo judicial nos indica, ¿verdad?, en los artículos 57 y 58, cómo la Corte Suprema de Justicia fue estableciendo la competencia. En el artículo 58, vamos a leer de la ley del organismo judicial, jurisdicción. La jurisdicción es única para su ejercicio, se distribuye en los siguientes órganos. Les voy a mencionar los que nos interesan en lo civil y ustedes leen todos los demás incisos. Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, sería la Cámara Civil. Corte de Apelaciones, inciso B.
juzgados de primera instancia, estamos hablando de civiles, y juzgados de paz o menores, estamos hablando de civiles. En esto se maneja todo lo que es el proceso civil. Aquí hacen mención de sala de niñez y adolescencia, tribunales de lo contencioso. Pues eso se refiere más que todo a otras materias. Ya teniendo claro eso, pues, la competencia, hay varias clases y hay varias reglas para poder determinar la competencia, para saber dónde vamos a entablar una demanda. Y nos menciona por la materia, nos menciona por la cuantía, nos menciona por el territorio, nos menciona por el grado y nos menciona por el turno. Y aquí quiero que pongan atención. Por razón de la materia no tenemos ningún problema, porque hay jueces penales, hay jueces civiles, hay jueces de familia, hay jueces laborales. O sea que es la rama del derecho que se va a entrar a conocer. En nuestro caso, el Código Procesal Civil y Mercantil regula todos los procedimientos que se refieren al derecho civil, al derecho de familia y al derecho mercantil. Entonces, cualquier controversia tenemos que acudir al Código Procesal Civil y Mercantil para poder entablar un proceso y saber ante quién lo vamos a presentar. Comúnmente en Guatemala, pues son jueces civiles unos y jueces de familia otros. Sin embargo, los juzgados en los departamentos casi siempre se llaman juzgado civil económico coactivo. Entonces, tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Si a ustedes llegan, ustedes son de aquí, de la capital, son de la antigua, ¿verdad? Guatemala, son de Chiquimula y les piden que interpongan una demanda en un lugar donde ustedes no conocen, es importante que averigüen el nombre del juzgado y quién es el que conoce, porque si no, están interponiendo su demanda ante alguien que no es competente. Por ejemplo, en Guatemala, juzgado cuarto de primera instancia civil, juzgado primero de primera instancia civil, y así pues se va mencionando. El de Misco se llama juzgado civil y económico coactivo del municipio de Misco, del departamento de Guatemala. El de Antigua se llama juzgado de primera instancia civil económico coactivo del departamento de Zacatepeques, y así pues es importante, ¿verdad?, que ustedes vayan bien. Entonces, aquí no tenemos ningún problema porque sabemos que vamos a interponer nuestra demanda ante los juzgados civiles o de familia, ¿verdad? Pero eso es más que todo para el curso de Derecho Procesal Civil 2. Esta no se puede prorrogar. Miren, les voy a explicar la prórroga de la competencia. Voy a ver si hay preguntas y aquí pues ya espero que más de alguna duda, ¿verdad? Miren, no tengo a nadie. Miren pues, cuando se habla de prórroga de la competencia, muchas personas, ¿verdad?, que no saben, o incluso personas que sí saben que ya están para examinarse para privado, y se les pregunta, mire, dígame, ¿qué es prórroga de la competencia? Muchos dicen, es alargar el tiempo, pedir más tiempo para la competencia, porque así se escucha, pero no es así. Cuando hablamos de prórroga de la competencia, es trasladar la competencia por razón de territorio, solo la de territorio, a un juez que no es competente. Leamos el artículo 2. Las partes pueden someterse expresa o tácitamente a un juez distinto
del competente por razón de territorio únicamente, el conocimiento y decisión de asuntos determinados. En ningún caso podrán someterse las partes a un juez o tribunal superior distinto de aquel a quien esté subordinado el que haya conocido en primera instancia. Artículo 3. Prórroga de la competencia. La competencia en los asuntos civiles, mercantiles, podrá prorrogarse a juez o tribunal que por razón de la materia, de la cantidad de dinero del litigio, de la jerarquía que tenga en el orden judicial, puedan conocer asuntos de ante el que se proponga. Casos de prórroga de la competencia, eso se los voy a explicar después. Miren, pues, les voy a poner el ejemplo. Pedro y Juan, ¿verdad? Nuevamente. Pedro es de, los dos son de Zacapa, comerciantes y toda la cosa, y vienen a surtir sus negocios aquí a la ciudad capital, a la terminal, ¿verdad? Entre Pedro y Juan ni siquiera se conocen, nunca se han visto ni nada, pero por cualquier razón, por azares del destino, chocan aquí en la ciudad capital. El Código Procesal Civil y Mercantil nos indica en el artículo 16, y espero que ustedes ya hayan leído del 1 al 25 que les había dejado, en las demandas sobre reparación de daños es juez competente el del lugar donde se hubiere causado. Entonces, en este caso, ellos a la hora de no ponerse de acuerdo, el juez que tiene que conocer es el juez civil y por territorio donde fueron ocasionados los daños, el juez de Guatemala. Pero casualmente los dos son de Zacapa y se les hace complicado estar viniendo aquí a Guatemala. Entonces ellos se basan en el artículo 2, que es pacto de sumisión. Se ponen de acuerdo expresamente en trasladar el proceso a Zacapa. Pero esto es solo por razón de territorio. ¿Qué quiere decir? Que si lo tiene el juez de primera instancia de Guatemala, tiene que ir al juez de primera instancia de Zacapa. Solo la competencia por territorio se puede prorrogar. No así, si lo tiene el de Paz, no lo pueden llevar al de primera instancia de otro lado. Entonces, esto es prórroga de la competencia, es trasladar la competencia. No sé si está claro ahí, si no, pues me pueden enviar sus preguntas. De lo que es la prórroga de la competencia. Miren, seguimos por razón de la cuantía. Se distribuye el conocimiento de los asuntos atendiendo al valor. Y aquí quiero que pongan bastante atención. De la siguiente manera, tampoco se puede prorrogar. ¿Cuál es la única competencia que se puede prorrogar por razón de territorio? ¿Cuál es la única competencia que se puede prorrogar por razón de territorio? Una tercera vez, ¿verdad? Para que no se les olvide. ¿Cuál es la única competencia que se puede prorrogar por razón de territorio? Por razón de la materia, de un juez penal a un juez civil, no se puede prorrogar. Por la cuantía, vamos a ver qué es por la cuantía y de ahí sabemos que no se puede prorrogar. Cuando hablamos de cuantía, nos referimos, primero, ¿cómo se dividen las cuantías? Tenemos mayor cuantía, tenemos menor cuantía y tenemos ínfima cuantía. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir porque cuando es menor cuantía y es ínfima cuantía, nuestro proceso lo vamos a interponer en el juzgado de paz. Si nuestro
proceso es de mayor cuantía, lo vamos a interponer en el juzgado de primera instancia. Esto es por razón de la cuantía. Hay juzgados de paz y hay juzgados de primera instancia. Ya sabemos que por la materia es civil y ahí vamos armando, ¿verdad? Nosotros vamos a presentarlo en el juzgado de paz civil de tal y tal lado, en el juzgado de primera instancia civil de tal y tal lado. Pero ¿cómo vamos a saber si tiene que ir a paz, si tiene que ir a instancia? Lo vamos a saber por la cuantía. ¿Estamos claros ahí? Aquí tenemos el acuerdo número 2-2006 y también tenemos el acuerdo 37-2006. Este vino a reformar el acuerdo 2000-2006. Pero ¿a qué se refieren estos acuerdos? Vamos a ir leyendo lo principal, ¿verdad? Y de ahí ustedes sacan sus conclusiones y de ahí pues se van a dar cuenta cómo tienen que interponer sus demandas. Miren pues, artículo 1, modificado por el acuerdo 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia, se modifica el acuerdo 5-97 de la Corte Suprema de Justicia, el cual queda así. Inciso A. Estos tres incisos van a entrar a determinar todo. En el municipio de Guatemala, hasta 50,000 quetzales. ¿A qué se refiere esto? Que la menor cuantía se va a conocer hasta 50,000 quetzales cuando es en el municipio. Estamos hablando de la ciudad capital, municipio de Guatemala. 50,000 quetzales con un centavo se va a presentar en los juzgados de primera instancia porque es mayor cuantía. No sé si me entienden ahí. Miren, les voy a colocar un ejemplo. Viene Beatriz, para estar cambiando nombres, ¿verdad? Viene Beatriz en su carro y se le van los frenos, ¿verdad? El carro es un carro pesado, ¿verdad? Digamos que es un camión. Viene Beatriz manejando un camión y no tiene la habilidad suficiente, se le van los frenos y todo, y se va a estrellar, ¿verdad? Se va a estrellar a una casa. En la casa, pues, botó el portón, botó la puerta, las ventanas, hierro fundido, portones eléctricos, en sí, un montón de cosas. Pero ella no se quiere hacer responsable, no quieren llegar a un acuerdo en ese momento. Entonces el dueño de la casa la va a demandar. Se auxilia de un técnico, ¿verdad? De alguien para que le diga, o de un valuador, para que le haga un avalúo de cuánto fueron los daños ocasionados por Beatriz. Viene el valuador y le dice, mire, señor propietario, los daños de Silan en 49,500 quetzales. Apuntamos 49,500 quetzales. ¿Dónde está ubicada la casa? Está ubicada en el municipio de Guatemala. Entonces, como los daños oscilan en 49,500 quetzales, no sobrepasan los 50,000 quetzales que dice el acuerdo. Entonces sabemos que es menor cuantía. ¿Y dónde va a demandar el propietario de esa casa? Va a demandar en el juzgado de paz civil de Guatemala esta demanda, ¿verdad? Y va a ser un proceso de menor cuantía. No sé si me entienden ahí. Si viene
y los gastos oscilan en 50 mil quetzales con 10 centavos, entonces ya no va a presentar esa demanda en el juzgado de paz. La va a presentar en el juzgado de primera instancia civil. Si es en Guatemala, en el centro auxiliar de, ¿cómo es? En el centro de servicios auxiliares de administración de justicia, y ellos ya lo reparten, ¿verdad? A todos los juzgados. Si es en, bueno, ahí es así porque estamos hablando de la ciudad capital. Ahora bien, cambiemos de escenario totalmente. El inciso B nos dice, en las cabeceras departamentales, primero, ¿cuáles son las cabeceras? Tenemos que saber algo de geografía, ¿verdad? La antigua Guatemala, tenemos que Chimaltenango, Zacapa, El Progreso, Chiquimula, Puerto Barrios, ¿cuál otro? Vamos a ver. Santa Cruz, Cobán, Salamá. Todas esas son cabeceras departamentales, Huehuetenango, Quetzaltenango, Santa Rosa, Escuintla. Todas las cabeceras departamentales, dice el inciso B. Y algunos municipios. ¿Por qué algunos municipios? Porque se tomó el grado de el número de habitantes, tal vez el giro comercial de esos municipios. Entonces, además de las cabeceras departamentales, los municipios de Coatepeque en el departamento de Quetzaltenango, Santa Lucía Cotzumalguapa del departamento de Escuintla, Malacatán e Ixchiguán del departamento de San Marcos, Santa María Nevac del departamento de Quiché, Poptún del departamento de Petén, Santa Eulalia del departamento de Huehuetenango, Miscuamatitlán y Villanueva del departamento de Guatemala, hasta 25 mil quetzales. Y esos 25 mil quetzales hacen la separación entre menor cuantía y mayor cuantía, ¿verdad? Entonces, cambiemos de escenario. Los daños fueron de 49,500, el mismo, ¿verdad, Beatriz? Solo que la casa no estaba ubicada en la ciudad de Guatemala, estaba ubicada en Alta Verapaz, en Cobán. Entonces es una cabecera departamental. Como pasó los 25 mil quetzales, lo vamos a presentar en el juzgado de primera instancia. Y miren la diferencia, porque si hubiera sido en la ciudad capital, de 49 mil quetzales hubiera sido presentado en el juzgado de paz, pero como fue en una cabecera, pues se tiene que presentar en el juzgado de primera instancia. Y ustedes tienen que tener en cuenta eso, ¿verdad? Cuando estén ya en su oficina y les lleguen los clientes y les digan, mire, quiero presentar una demanda. Tienen que tener cuidado que todas las cabeceras departamentales y los municipios de Coatepeque, Santa Lucía y todos los que mencionan aquí tienen juzgado de primera instancia. Ya, si les llega una demanda en Santa Lucía por Cotzumalguapa de Escuintla y pasa los 25 mil quetzales en el juzgado de primera instancia de Santa Lucía por Cotzumalguapa, todos estos tienen juzgado de primera instancia. Entonces ya tenemos, volvamos a cambiar de escenario. En los municipios no comprendidos en los casos anteriores, o sea, las cabeceras, o sea, estos municipios, todos los demás municipios, por ejemplo, en Zacatepeque, Jocotenango, Pastores, Santo Domingo, Xenacoj, en Guatemala, San Miguel, Petapa, Villacanales y no me recuerdo cuál otro, ¿verdad? En Zacapa, Gualán, en Chiquimula y Pala, no sé si es municipio, ¿verdad? Entonces, estos manejan otros valores. Hasta 15 mil quetzales
que la casa hubiera estado ubicada en uno de esos municipios. Si es menos de 15 mil quetzales en el juzgado de paz de ese municipio. Por ejemplo, en el juzgado civil de paz del municipio de Gualán, en el departamento de Zacapa. Ahí presentan su demanda. Estamos bien, ¿verdad? Entonces, cualquier otro municipio que fuera más de 15 mil quetzales, entonces se va al juzgado de primera instancia de la cabecera. ¿Estamos bien? En el municipio de Guatemala, los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los demás municipios de la República conocerán por el procedimiento que señala el artículo 211. Este también fue reformado por el decreto 24-2022 este año, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro de que si hay alguna modificación en las clases es por las reformas que se vinieron dando hace unos meses, ¿verdad? Todos los asuntos de naturaleza civil y mercantil que se encuentran en trámite a la fecha de vigencia del presente acuerdo seguirán siendo sustanciados hasta su fenecimiento. Y ahí, pues, cuando entra en vigencia desde el 2006. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ana Lucía. Menor cuantía y de mayor cuantía y el del artículo 2. Mire, pues, aquí en Guatemala, pues, manejamos tres clases de cuantías. Manejamos una pequeñísima que es de cero, de un centavo a 10,000 quetzales en lo civil, ¿verdad? Después vamos a hablar de familia un poquito. Todos los procesos que oscilen entre un centavo, no hay procesos de un centavo, ¿verdad? Pero la ley así lo indica, a 10,000 quetzales están comprendidas entre lo que es la ínfima cuantía. Ahora la menor cuantía va a variar. ¿Por qué? Porque en el acuerdo 37-2006 nos da las reglas. Si es en la ciudad capital, es de 10,000 quetzales con un centavo hasta 50,000. Ahí es menor cuantía. Y usted va a presentar su demanda en el juzgado de paz del lugar, ¿verdad? Donde hay algún caso, donde lo tenga que presentar. Si nos vamos al inciso B, nos está indicando la menor cuantía que se da en las cabeceras y se da en algunos municipios. Y esa va de 10,000 quetzales con un centavo hasta 25,000 quetzales. Ahí lo va a presentar en el juzgado de paz, pero el juicio va a ser de menor cuantía. Ahora, si es cualquier municipio que no esté nombrado entre los del inciso B, la ínfima cuantía es de 0 a 10,000 y la menor es de 10,000 con un centavo hasta 15,000. Siempre van a conocer ya sea la ínfima o la menor en juez de paz, pero son procesos totalmente distintos. Si usted tiene su código ahí, en el artículo 211 nos habla del juicio de menor cuantía, de ínfima cuantía, perdón, juicio de ínfima cuantía. Este fue modificado, ¿verdad? Antes no había oposición, no se necesitaba de un abogado y toda la cosa, pero sin embargo, pues ya fue modificado. El artículo 211. También tenemos un juicio de menor cuantía, pero todos los juicios de mayor cuantía se llevan en el proceso ordinario, que es lo que vamos a ver en este semestre. Pero para poderlo determinar, tenemos que ver ciudad capital, cabeceras, los municipios que indica el inciso B y los municipios. No sé si está claro ahí. Y Ana Lucía, no sé si me autoriza, y espero que me escriba y que me diga si sí autoriza.
dar su correo en la clase, el correo institucional, el que aparece aquí, y yo le mando a usted el material de apoyo y usted me hace favor de socializarlo, ¿verdad? No sé si usted lo permite. Ahora, si no, pues sin pena me escribe, no, no lo permito. Entonces, miramos con quién más, ¿verdad? Brenda me dice, buenas tardes, licenciado, ¿nos puede indicar de nuevo la definición de prórroga de competencia? Mire, prorrogar la competencia es trasladar la competencia de un juez de un juez competente a alguien que no es competente. ¿Y cómo se puede dar esto? Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted ya como abogada, ¿verdad?, presenta su demanda y en la antigua Guatemala, por ejemplo, usted presenta su demanda en la antigua Guatemala. Y ahí en la antigua Guatemala, usted es amiga de la juez de primera instancia. Siendo amiga de la juez de primera instancia, pues ella tiene un impedimento para conocer, porque la han visto que es su amiga, que tienen amistad, han visto fotos de en alguna fiesta, ¿verdad? Entonces vienen las personas y dicen que la han visto, entonces hay un impedimento. Ese proceso lo pueden trasladar al juez de Chimaltenango, solo por razón de territorio. También puede pasar de que usted sea familiar de la juez de Antigua, por ejemplo, y ella misma diga que tiene impedimento y traslada el proceso al juez de Chimaltenango. Como se los había puesto anteriormente, ¿verdad? Entonces, se los había dicho anteriormente, ustedes pueden trasladar por medio de pacto de sumisión la prórroga de la competencia. Les voy a leer de una vez los artículos para que. El artículo 2, el artículo 4, se prorroga la competencia del juez cuando deban de conocer jueces de otra jurisdicción territorial por falta impedimento de los jueces competentes. Era lo que platicábamos, ¿verdad? Que usted sea familiar, que usted sea amiga, el juez tiene impedimento y podemos prorrogar la competencia de Antigua a Chimaltenango por razón de territorio. ¿Por qué por razón de territorio? Porque va a conocer el juez de primera instancia siempre, ¿verdad? Por razón de cuantía, por razón de materia, siempre el juez civil. Entonces, solo por razón de territorio. El inciso 2 nos dice, por sometimiento expreso de las partes, el pacto de sumisión. Las dos personas que eran de Zacapa y chocaron aquí en Guatemala, pero se les dificulta estar viniendo a Guatemala, hacen un memorial de pacto, ¿verdad? Expresamente que quieren trasladar el proceso a Zacapa porque ahí se les facilita. Y el juez de Zacapa es el que entraría a conocer. Por contestar la demanda sin oponer incompetencia, ¿cómo se da esto? A usted le presentan una demanda. El juez competente es el juez de Zacapa y sin embargo, la persona lo presentó en el juzgado de Chiquimula. Llegaron a su oficina y usted se dio cuenta que el juez no era el competente. ¿Qué puede hacer usted? Interponer una excepción previa de incompetencia. Pero si se le pasó, ¿verdad?, o el tiempo y no logró presentarla, es competente el juez de Chiquimula. No es competente, pero a él se le prorrogó la competencia, porque no se presentó o se contestó la demanda sin oponer incompetencia. Y ahí tenemos incisos, ¿verdad? El 4, 5 y 6 por reconvención. Es una contrademanda por acumulación cuando hay varias pretensiones. Entonces, no sé, ¿verdad?, si estamos bien. Miren, el correo, no sé si lo apuntan ahí, de la compañera es 2009,
700, o sea, 700 48@urural.edu.gt. Se lo leo de otra manera, 2009 70 048 @urural.edu.gt. Entonces, a la compañera le envío el material y ustedes le solicitan, ¿verdad? Ya ella, pues amablemente, nos dirá si lo, de qué forma lo va a socializar o ya es cuestión de ustedes. No sé si le quedó claro lo de la prórroga. Vamos a quitar esta. Y vamos a compartir esta otra. Este es el decreto 24-2022, aprobado, miren, ustedes pueden ver, el 23 de marzo del 2022. Y aquí, pues, se decretó, ¿verdad?, la modificación. Se modifica el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando la cantidad que se litiga no exceda de 10,000 quetzales, o sea, eso es a nivel nacional, la demanda, su contestación y demás diligencias se presentarán por escrito o verbalmente. Lo demás lo vamos a ver en Procesal Civil 2, ¿verdad? Esto nos interesa. En materia de familia se establece una ínfima cuantía de 18,000 quetzales anuales. La que teníamos antes de la reforma era de 6,000 quetzales. Entonces, los juzgados de primera instancia estaban súper saturados porque todas las señoras que demandaban en familia lo hacían en el juzgado de primera instancia. Los juzgados de paz, un poco más tranquilos en pensiones alimenticias, porque todo lo que pasaba de 6,000 al año, imagínense, eran más de 500 quetzales al juzgado de primera instancia. Con tal de desahogar un poco eso, pues se modificó ahora a 18,000 quetzales al año. Aproximadamente serían como 1,300, 1,200 por ahí de pensión alimenticia mensual. Entonces tenemos que presentarlo en el juzgado de primera instancia. Estamos bien, ¿verdad? Ya lo demás, pues, sería en el juzgado de paz. Y eso fue la modificación. Eso también se los voy a enviar, ¿verdad? Y las demás reformas, espero que las estudien, que las vaya leyendo. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva el cuadro, ¿verdad?, del mismo acuerdo. Ya no lo vamos a entrar a leer. Cuando les llegue el material, pues se darán cuenta y ustedes ya lo comparan. Tal vez está un poquito más explicado. Ahora, por razón de territorio, conforme a esta clase de competencia, la jurisdicción se distribuye atendiendo a la circunscripción territorial. Solo esta se puede prorrogar. Y aquí tenemos algunos artículos, ¿verdad? Espero que ya hayan leído. El artículo 12, ¿verdad? ¿Qué es la prórroga de la competencia? Se da cuando un juez que no tiene competencia conoce un caso que otro juez es competente. Miren, pues, en el artículo 12 nos indica: cuando se ejerciten acciones personales,
es juez competente, o sea, vamos a demandar una persona por cualquier otra cosa, algo personal, que nos deba dinero, ¿verdad? Por, no por daños ocasionados, sino que algún documento, un mutuo, un préstamo o algo. Nos indica que en asuntos de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en el que el demandado tenga su domicilio, y en el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad. En los procesos que versen sobre prestación de alimentos, o sea, las señoras que van a demandar, ellas pueden elegir si lo demandan en el juzgado del domicilio del demandado o en el de ella, ¿verdad? Digamos que ella sea de Guatemala y él sea de El Progreso, ella puede elegir si lo demanda en El Progreso o lo demanda en Guatemala. Cuando el 13, cuando no hay domicilio fijo en el de su última residencia. En el de domicilio constituido es cuando en un contrato pues se indica cuál es su domicilio, ahí se puede demandar. En el artículo 16, ya lo habíamos leído, reparación de daños, donde fueron causados los daños. Derecho del que ejercite acción personal. En el artículo 17, el demandante en toda acción personal tendrá derecho de ejercitar su acción ante el juez del domicilio del demandado, no obstante cualquier renuncia o sometimiento de éste. En el artículo 18, competencia, ustedes los van a leer, yo solo se los voy a resumir, por la ubicación de los inmuebles. Si ustedes van a demandar un juicio de desocupación, donde esté ubicado el inmueble. Si fue el de reparación de daños por el choque, donde esté ubicado el inmueble. Si es una reivindicación de la propiedad, donde esté ubicado el inmueble. Si es un proceso de apertura de camino, de servidumbre de paso, donde esté ubicado el inmueble. Si las demandas se refieren a varios inmuebles, donde esté ubicado el mayor número de inmuebles. Esa es otra opción. Y la tercera es, si no sabemos dónde hacerlo, porque todos los inmuebles están en departamentos regados, donde esté el de mayor valor según la matrícula fiscal. Cuando son de naturaleza varia, ¿verdad?, de acciones personales y acciones sobre inmuebles, donde estén ubicados los inmuebles. Competencia en los procesos sucesorios. Aquí tenemos varias, como dijera, pudiéramos ver varias situaciones. Por ejemplo, en el último domicilio del causante, si no sabemos el último domicilio, pues sería donde esté el mayor número de bienes o los bienes que componen la herencia, y si están regados, pues el del mayor valor. Si no sabemos si hay varios de mayor valor, el de la última dirección del causante, y si no la sabemos, donde haya fallecido, ¿verdad? Hay juzgados que me han solicitado que tengo que comprobar todas las causales. Sin embargo, la ley dice que una, pues, excluye a la otra. Si yo lo leo detenidamente, espero que ustedes también lean ese artículo y lo analicen. Para mí sería una excluyente de otra. Sin embargo, un juzgado me dijo que no, que tenía que comprobar el domicilio, los bienes y dónde había fallecido. Así lo hice y ahí, pues, sí, ya le dio trámite a mi solicitud. El artículo 24, competencia en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Para el conocimiento de los asuntos de jurisdicción voluntaria, ya lo vimos la semana pasada, cuáles son esos asuntos. Entonces, el juez de primera instancia. También es importante cuando hay valor indeterminado. En el artículo 10, son cosas que no tienen valor, ¿verdad? Entonces, el juez de primera instancia es el competente. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, que les ponía de una apertura de un camino, sería el juez competente, ¿verdad? Sigamos. Por razón de grado.
Creo que no nos va a dar tiempo a... Bueno, sigamos. Por razón de grado, miren, aquí en Guatemala siempre van a haber dos instancias, primera y segunda instancia, independientemente si el juzgado se llama de primera o de paz, ¿verdad? Siempre van a haber dos instancias. Esta se deriva de la clase especial de funciones que desempeña el juez en el proceso y de las exigencias de esta. Encontramos jueces de primera y segunda instancia. Artículo 58 de la LOC, y ahí nos indicaba, ¿verdad?, que habían jueces de primera instancia y jueces de segunda instancia. Miren, el artículo 211 de la Constitución Política de la República. En ningún proceso habrá más de dos instancias, siempre van a haber dos instancias. Y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo en los casos y formas de revisión que determine la ley. Miren, pues les voy a colocar el ejemplo. La Constitución nos dice que no hay más de dos instancias. Entonces, miremos hacia acá, donde tengo el cursor. Siempre va a haber una primera instancia y siempre va a haber una segunda instancia. Ahora pasémonos para acá. La primera instancia depende dónde estemos litigando. Por razón de la cuantía, si estamos litigando en el juzgado de paz, el superior jerárquico va a ser el juzgado de primera instancia. Entonces, pongamos un ejemplo sencillo. El juzgado de paz es el profesor. El juzgado de primera instancia es el director. Los abogados somos los alumnos. El juzgado de paz resuelve algo que no estamos de acuerdo y lo vamos a apelar. La apelación la va a conocer el superior y él va a decir, bueno, este tenía razón. Vamos a confirmar o vamos a modificar lo que él resolvió. La primera instancia en este caso sería el juzgado de paz. Y la segunda instancia sería el juzgado de primera instancia. Ahora bien, si por razones de cuantía estamos litigando en el juzgado de primera instancia, y digamos que sea el director y la sala de apelaciones es el supervisor regional, todas las decisiones que emita este, las podemos recusar, interponer o impugnar ante su superior jerárquico, que sería sala de apelaciones. No sé si me entienden ahí cómo es la primera y cómo es la segunda instancia. La cosa es que en Guatemala no pueden haber más de dos instancias. Juzgado de paz, cuando estamos en paz, y la segunda instancia sería el superior, que es juzgado de primera instancia. Y si estamos litigando aquí en el juzgado de primera instancia, la segunda instancia sería la sala de apelaciones. Yo creo que estamos bien ahí, ¿verdad? Por razón de turno, en lo civil, pues hay jueces de turno y hay jueces ordinarios, pero en lo civil no tenemos esa competencia, ¿verdad? Eso es solo en penal, aquí se los coloqué para que ustedes pues lo sepan de todas maneras, pero no hay reglas de competencia. Aquí tenemos los incisos, si son prestación de alimentos, ustedes tienen que leer del 1 al 24.
perpetuatio jurisdictionis pretende evitar que las modificaciones que se produzcan durante el juicio sustraiga el asunto de conocimiento del juez ante quien se planteó la demanda. Y eso tiene que ver también con el artículo 5. Miren, pues, momento que determina la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente al momento de la presentación de la demanda, sin que tenga ninguna influencia en los cambios posteriores de dicha situación. ¿Qué quiere decir eso? El portón de 49,000 quetzales en la ciudad capital, en ese momento, eso era la suma de dinero. Ustedes presentaron su demanda en el juzgado de paz. Pero si de ahí, pues, al hacer el estudio y todo se modifica y todo, no se puede ir y decirle al juez, bueno, ahora deme ese proceso, porque subió la cuantía y se va para el juzgado de primera instancia. No se puede. Si el juez entró a conocer y no hubo ninguna oposición ni nada, entonces él es el que tiene que terminar el proceso. Ya no nos dio tiempo a seguir con lo que es el proceso. Nos vamos a apurar la otra semana. De todas maneras, les voy a enviar la presentación. Preguntas hasta ahorita, pues no tengo ninguna otra pregunta más que la de las dos compañeras. Me imagino que les quedó claro, ¿verdad? Para esta semana número 2, ¿verdad? Teníamos lo que era el proceso, ya tenemos 2 minutos dentro de los objetivos, pero 1 minuto es valioso, ¿verdad? Dentro de los objetivos que ustedes como estudiantes del sexto semestre de la Universidad Rural de Guatemala vayan adquiriendo los conocimientos necesarios sobre los siguientes temas, que es el proceso, conceptos, estructura, objetos, fines, clasificación. Más que todo, pues lo primero es un poco de teoría. Entonces, la otra semana, pues esto lo vamos a explicar de una forma rápida y entramos a lo que es la semana número 3 también. Vean el video de la semana número 3. Si hay un poquito de discrepancia, es por las reformas. Entonces, muchas gracias por su atención. Es todo por hoy. Nos vemos el siguiente lunes.